Francisca Ceballos, vengo de Valparaíso y voy al colegio Mario Silva ahora. Hola, soy Christopher Sarabia, soy de Santiago, Liceo Manuel Barros Burgoño. Ya, yo soy Javiera Castro de Santiago, voy en el Liceo Carmela Carvajal de Prat. Una buena experiencia porque la había visto por las noticias, me habían contado mucho de las cualidades que tenía y sobre todo por la modernidad que tiene su construcción. Bueno, yo creo que es una bonita experiencia, que me ha servido para aprender un par de cosas y especialmente sobre los sismos que están afectando ahora mucho. Me emociona mucho, aparte está muy bien construida y se nota, hay mucho trabajo. Y que no se haya caído en el terremoto una construcción tan enorme es impresionante. Creo que desde la ingeniería y que me encanta que está hecho con puros vidrios y espejos, que lo encuentro genial porque es un bonito diseño, y que es la torre más alta de Chile. Y que principalmente vamos a estar con quien ayuda a construirla mucho. Esta idea también motiva a uno a hacer cosas tan grandes como esta, pues esto es literalmente grande porque es muy alto el edificio. Y dan ganas de que uno tenga las oportunidades para hacer cosas así. Mi nombre es Cristian Leiva, arquitecto del edificio, junto con Abraham Serenman, que es el arquitecto dueño de este edificio. Este edificio empezó el año 2006, más o menos, en su etapa de construcción. Demoró casi 4 años. Tiene 198 metros de altura, 7 pisos subterráneos, que son 25 metros. Y ahora, ¿dónde están ustedes? El hall del edificio, un hall de 14 metros de altura. Ahora los vamos a ir a ver en obra. Les voy a ir mostrando como las particularidades que tiene, porque si bien puede parecer afuera de ser alto el edificio, puede parecerle común, tiene muchas características que lo diferencian del resto. Vengan para acá y... El sistema también de funcionamiento de los ascensores son inteligentes. ¿Qué quiere decir eso? Que los ascensores funcionan con un software que conducen a la gente. Y en el fondo no son como el ascensor típico que conocemos todos, que te van, uno aprieta el piso y por dentro del ascensor aprieta la teclera del piso y te lleva a ese piso. Sino que acá los ascensores son en el fondo inteligentes y identifican dónde está la mayor demanda de gente, en qué piso, y conduce los ascensores a esos pisos y los deja estacionados en esos pisos también, en los pisos intermedios en forma estratégica, de manera de siempre poder llegar lo antes posible a donde está la mayor cantidad de grupo de personas requiriendo el ascensor. Cualquier tipo de que estime el arquitecto, la idea es que las oficinas queden a una altura de 2,80 m, que son oficinas de alto estándar, a diferencia de una oficina común que puede tener 2,20 m, 2,30 m. El muro cortina que ustedes ven acá, van a ver que hay unas ventanas. Bueno, no la vayan a abrir, pero esas ventanas abren 15-20 centímetros. Este dispositivo tiene dos funciones. Una, estas CES, estas placas, lo que hacen es fluir y rodar, ruedan, además de fluir. Y eso genera que este dispositivo sea mucho más deformable que cualquier otro que existe metálico en el mundo en este minuto. Por eso que se pudo colocar cada 3 pisos, sino que colocarlo cada piso. En cada piso la deformación es 3 veces menos, ¿no? Por lo tanto, ese es un tema. Lo segundo, esta caja que está acá arriba es una caja que no es tan tonta. Es una caja que engancha el sistema horizontalmente, pero lo libera verticalmente. O sea, cuando las diagonales quieren tirar, se pueden liberar, pero quedan enganchadas en dirección horizontal. Porque si yo hubiera, conectado esto rígidamente, cuando el edificio va tirando por un lado, podría haber tirado los disipadores y la C me la abre así y me la fractura. Y lo que yo necesito es que la C no me la abra, sino que la C la haga funcionar así, en corto. ¿Se entiende? Mira, ha sido, yo creo que, extraordinaria en muchos aspectos. Lo que más, como te mencionaba, lo que más me impresiona de todo esto es la actitud de ellos. O sea, yo encuentro que es la actitud correcta. Y eso es lo que tenemos que rescatar de la juventud hoy día. Porque muchas veces uno critica un montón de cosas, incluso en la universidad, que a lo mejor los cabros no le dedican tanto tiempo, te fijas, a estudiar y qué sé yo. Aquí yo veo exactamente el ejemplo opuesto. Y con cosas concretas, ¿eh? Con aspectos que te fijas, tocar las cosas de ingeniería es muy distinto a verlas en un pizarrón, ¿eh? Yo creo que esa parte de experiencia, de vivencia de la ingeniería, yo la encuentro espectacular. Y a ellos me parece que ese tema los entusiasma. Que no sea una pura teoría, que uno habla, ¿no es cierto?, en un pizarrón, una presentación. Así que estoy muy contento. Me impresionó mucho la velocidad del ascensor, la altura. Es bastante bonito.
me gustó bastante mucho y vi sobre todo cómo funciona el sistema para que no se derrumbe este edificio cuando, en caso de temblor o terremoto. Fue bastante interesante y algo que nunca había visto, así que estuvo muy muy bueno. En una voz tu voz se esconde. En una voz tu voz se esconde. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas y entre la espuma. Lo que vamos a ver hoy día acá es el edificio San Agustín. Y el edificio San Agustín, la gracia que tiene es que es un edificio que tiene aislación sísmica. Hoy día en la mañana le dije que había tres maneras de poner, de disminuir las aceleraciones de desplazamiento del edificio. Aislación sísmica es una de ellas. ¿En qué consiste la aislación sísmica? Consiste en poner apoyos de goma bajo cada pilar, apoyos de goma circulares. Y esos apoyos de goma circular lo que hacen es que el edificio, en vez de tener un periodo que entra en resonancia, lo que hace es que el periodo se alarga mucho, que es un edificio muy blando, y al ser un edificio muy blando, se sale la resonancia y las amplificaciones que tienen las personas que están arriba son entre 5 y 10 veces menor al que si fuera un edificio convencional. Entonces la gracia es que la aceleración y desplazamiento disminuyen entre 5 y 10 veces para estar apoyada en apoyos de goma. Entonces los aisladores lo primero que hacen es que el edificio, en vez de tener un periodo 0.3 segundos, que es el edificio que el periodo que tendría este edificio, si no tuviera aisladores, lo que hace el periodo es 2,2 segundos. O sea, de 0.3 segundos se lleva a 2,2. Hoy día en la mañana les mostré un gráfico y lo que se hace al edificio es sacarlo de la zona de resonancia. Y más encima, como tienen núcleos de plomo, lo que se hace es aumentar el amortiguamiento. Y al aumentar el amortiguamiento, al igual que los disipadores del titanium, lo que hace es que disminuye aún más la los desplazamientos y las aceleraciones que va a tener el edificio. Lo primero que puedo rescatar es que son chiquillos súper motivados. O sea, hoy día después de la presentación, la cantidad de preguntas que tuve, mucha gente, todos querían participar, todos querían preguntar, y eso fue lo que más me llamó la atención, digamos. Las ganas de participar y las ganas de preguntar, la cantidad de inquietudes que tienen los chiquillos. Me parece una experiencia salvaje, que gana haber tenido la oportunidad yo de haber estado en tercero medio, de haber podido tener una experiencia parecida, porque yo no la tuve, digamos, y me parece espectacular, que ojalá poder repetirla a cada vez más chicos, digamos. Creo que en el país la gente, y los alumnos, digamos, la gente del colegio, se tienen que dar cuenta de todas las posibilidades y todas las alternativas que existen para desarrollarse y todas las maneras que hay de desarrollar tecnología. Y qué mejor que cuando niño, cuando joven, ver las posibilidades que hay en el mundo, y son muchas alternativas. Entonces hay que tener ganas de soñar nomás, salir adelante, luchar, y se pueden hacer muchas cosas en el mundo, digamos, y en Chile específicamente. Bueno, hoy día fue un día muy interesante, ya que conocimos las diferentes arquitecturas que soportaron el terremoto, que fue súper fuerte, que atacó casi todo Chile, hasta Puerto Montt, tengo entendido. Y bueno, y las estructuras son impresionantes, y pensar que esta parte de acá está suspendido es algo que, no sé, como que me dejó sin palabras, ¿cachai?